A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Pues un día más, MJ. De nuevo aquí juntos, micro frente micro. Esta musiquilla por eso me pone tierno un poco. ¿Sí? ¿Necesitas un abrazo? ¿Ayer fue el día del abrazo? ¿Era ayer o antes de ayer? ¿Sí? ¿Pero de 8 segundos o de...? Esos dicen que son los buenos, ¿no? Sí, pero a veces incomoda un poco. Sí, ¿no? Dices, no, con esta persona no quiero estar de 8 segundos. Es verdad. Me sobran 7. Sí, sí. Un pim pam es como, yo diría, un segundo o dos, no, sí, de rigor, de ey. Y hay gente que te quedaría en media hora. Ya ves. ¿No? O todo el día allí. O todo el día ahí abrazadico ahí. ¡Ay, qué guay! Sí, sí. Tú lo tienes bien ahí al foc en tu casa. Sí, lo malo es que no hay nadie, pero... Pues tienen que ir. ¿Viste? No, allá a la Torre en Conta. ¡Qué claro, pueblo más bonito! Sí, totalmente. Mira, ya tengo ganas de ir. Pues allá mira, hoy venía así con la idea de que llevo varios días, como sigo a tantísima gente de crecimiento personal... Y vengo con una reflexión, así como para sacártela aquí delante, de decir, ¿tú no notas que ya está todo dicho? Ya te he dicho que precisamente esa reflexión, justo yo me la he hecho también estas semanas de atrás. O sea, llevo como un mes haciéndomela. Sí, claro, está todo dicho, Peter. Y hace unos días estaba escuchando una charla. Creo que era una neurocientífica o algo así, y decían que ya los socráticos, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, el coaching que practicamos tú y yo es el coaching que practicaba Sócrates. O sea, 2000 años haciendo ese coaching y nos pensamos que estamos construyendo cosas nuevas, ¿no? Pero claro, tanto hace siglos, ¿no? De filósofos, pensadores, matemáticos, inventores... Jesucristo, Buda, o sea, claro, está todo escrito, todo dicho, los secretos de la vida, los secretos para tener una vida saludable. Lo mismo. Todo. Todo, escrito. Y tampoco nos ha ido tan bien, ¿eh? Ya, claro. ¿No? Inteligencia artificial, misiles, o sea, al espacio, a... Física cuántica, sí, ordenadores cuánticos, ¿y esto? Si tú le preguntas ahora mismo a la IA que te haga un menú saludable, te va a decir que la dieta mediterránea. O sea, ¿dónde no está escrito eso? Pues claro que está así, es así. O que hagas deporte. Te va a decir, a ver, IA, recomiéndame acciones que sean para tener una vida más saludable. O en el templo de Delfos ya, sí, conócete a ti mismo. Claro. Eso ya estaba dicho. Bueno, claro. Es que... Y ahora los 400.344 coach, psicólogos, psiquiatras, gurús, conferenciantes que hay diciendo los mismos mensajes, entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo la sensación de que, pues bueno, o estamos llegando a un momento de estupidez humana máxima en el que, bueno, no nos escuchamos a nosotros eso de entrada. Habíamos hablado el otro día que me había removido, está muy de moda, ya lo sé, la película esta de La Sociedad de la Nieve. Pero yo me estuve escuchando hace poco una entrevista de uno de los supervivientes que decía que en un momento de máxima crisis existencial, estás en un problema, dice que tú eres capaz de sacar de ti, a base de silencio, una verdad que no sabes dónde está y está dentro de ti, que es la que te dice lo que tienes que hacer. O sea, ¿y dónde está ahora mismo ese razonamiento? No somos capaces de encontrarlo, porque hay tanto ruido, claro, en el mundo, con toda esta, ¿cómo le diríamos?, hiperoratoria de tantos coach, gurús, etcétera. Sí, sí, conceptos de todo, o sea... Pero claro, algo está fallando, que no... O no estamos viendo algo, no estamos aplicando algo... O no queremos mirar algo, pero
¿Tú qué estaría crees? Bien saber qué es lo que... Yo pienso una cosa que yo lanzaría aquí ahora mismo a la conversación sería ese tiempo de más que estamos dedicándole, por ejemplo, a la tecnología, ¿no? El tema del móvil creo que es un gran culpable de ocuparnos mucho tiempo que antes dedicamos a lo mejor a la lectura o a estar sin hacer nada y aburrirnos escuchando ahí la voz. No, porque eso, la vocecilla. Eso te quita de que estés conectado contigo, con lo que te apetece realmente, o con, yo qué sé, con la vida que quieres tener, o el estilo de vida, o... Claro, eso te va separando de... Y te tiene la atención puesta en otra cosa, te está desviando la atención simplemente. Claro. Pero tanto eso como 40.000 cosas más. Claro, eso... estás mirando... afuera, estás mirando afuera todo el tiempo, viendo a otras personas cómo hacen, qué dicen, qué sugieren, y no se te ocurre escuchar qué es lo que tú realmente quieres, a lo mejor, ¿no? O, sí, pero claro. O necesitas. Me dices, ¿tú qué crees, Peter? Pero es que ya está todo dicho. Es que está todo dicho. Claro. Yo ya, ¿qué te voy a decir? Que te conectes con el momento presente. Que ahí está el secreto. Que está el secreto en que no te creas que eres solo un cuerpo y una mente, que eres algo más y que en el silencio se hallan las respuestas. O, claro, ¿qué quieres que te diga? Si es que pues está a lo todo mejor, dicho. Claro, pues a lo mejor... Y que es todo más sencillo, a lo mejor, de lo que parece. Sí, sí. Y es simplemente... Apagar. Eso, ¿no? O conectarte con este momento que estamos viviendo ahora, estamos aquí mirándonos y no existe nada más... Y esto es lo único lo real, que existe, lo real, real. Pero igual que cuando estés yéndote a trabajar, pues estás en ese momento, estás trabajando, estás enfocado en lo que estás haciendo, pero estamos continuamente en la mente, en el pasado, en el futuro, es una pasada. Bueno, en el pasado, en el futuro, y sobre todo, ya te digo, fuera con el móvil en la mano, ¿eh? O sea, eso es algo que, mira... Voy a adelantar un cuando haces cosas, pasan cosas. Yo le preguntaría a la gente que se miren en las estadísticas de sus móviles, que normalmente suele dar una estadística semanal, cuántas horas pasan al día conectados a sus móviles. Sí, sí. Y que reflexionen. A ver, ese tiempo, porque te voy a decir una cosa, las estadísticas son la leche, ¿eh? ¿Tú cuando ves que tú le dedicas a lo mejor 5 horas diarias o 7 horas diarias a estar en el móvil? Multiplica semanalmente. O sea, como multiplique semanalmente, ya es un día a la semana. En el móvil. Claro. En el móvil. Claro, es que luego ves personas que... O cuando dices, por ejemplo, en todo esto del emprendimiento, pero claro, ¿y cuándo saco tiempo yo para hacer algo, para emprender o para...? Pues ya tienes todas esas horas del móvil, ya lo podrías aplicar en algo. Es que me gustaría escribir un libro, pero ¿cuándo lo escribo? Pues mira, si cada día escribes una horita que estás en el móvil... Exacto, empiezas a multiplicar y... Claro, en un año tienes a lo mejor un libro escrito. Claro. Entonces, pues eso, de nuevo hay que volver a mirar un poquito para adentro porque... Sí, pero también está todo dicho. Sí, está todo dicho, está todo dicho. Ah, bueno, se acaba el capítulo. Adiós, Iago. No, sí. Fin. No... No, no, hay que decir mucho, sí, o sea, sí. Está todo dicho, pero hay que darle una colleja. ¿Sabes lo que pienso yo? Que necesitamos una mano arriba que nos meta una colleja. No, que necesitamos pues ir un poco trabajándonos para poder irnos los unos a los otros reflejando cositas positivas en el sentido de que nos ayuden a mirar hacia ahí y que nos vayamos reflejando los unos a los otros. Y poco a poco, cada vez, porque yo creo que también todo este movimiento que está habiendo ahora puede ser que algún día cambie un poco la humanidad, porque hay una isla, no sé dónde, en Estados Unidos, que está toda llena de monos y hacen experimentos. Y creo que uno de ellos, ahora no me acuerdo bien, si era echarle plátano no sé dónde y tal... Lo que viene a ser el experimento es que se dieron cuenta que cuando la mitad más uno hacen aquello, todo el resto les sigue. Pues quizás la humanidad, si fuéramos la mitad más uno,
pues podría cambiar algo, ¿eh? Claro, yo te digo una cosa, yo sé que está todo dicho, pero yo creo que tenemos mucho por hacer, o sea, continuamente tenemos mucho por hacer, porque todo lo que sea hacer para estar en tu esencia, en tu lo que has venido a hacer aquí, a este mundo, que es vivir, uh-huh, experimentar, lo que sea, con presencia. Eso es lo que sí que se puede hacer. Y está en eso que te has dicho ahora mismo. Pues oye, si el de al lado no es consciente, pues bueno, a lo mejor algo tengo que decir. Uh-huh. O algo tengo que aportar, ¿no? Sí. Y entonces, si hay un poquito de conciencia en algún sitio, pues que esa conciencia se vaya expandiendo, se vaya compartiendo. Uh-huh. Como estamos diciendo ahora mismo, todos podemos hacer algo, sí. Peter. Todos podemos aportar un granito de arena pequeño en una conversación, sí, en una reunión familiar, en una reunión, en el trabajo, simplemente, yo qué sé, todos tenemos que aportar. Sí, al final el mejor ejemplo para aportar es haciendo el cambio en ti. Claro. Cuando tú cambias algo en ti, entonces le puedes reflejar al de enfrente, que también es posible, o reflejarle esa parte que tiene él dentro que diga, hostia, claro, pues qué guay, me motiva o para iniciar algo, para mirar hacia ese lado. Sí, dicen que la mejor manera de enseñar es mostrarlo, es decir, no que hagas una exposición en PDF ni en PowerPoint, hazlo. Sí. En el momento que tú lo estás haciendo, otro lo verá y eso es la mejor manera de que eso se reproduzca, ¿sabes? Es decir, es como los padres con los hijos, no le expliques, enséñaselo con tu día a día, es decir, que te vean, que vean a una persona que lee en casa, que ven una persona que se cuida, deporte, que hace deporte, que tiene unos valores, que defiende sus causas, ¿no? Que es solidario, porque esa es otra. O sea, ¿cuántas cosas tenemos que hacer por este mundo? Yo pienso y mira, sé que está todo dicho, pero creo que tenemos una colleja, pero grande como humanidad ahora mismo, porque creo que estamos en uno de los momentos más egoicos de la historia, donde menos solidarios somos, menos ayudamos unos a otros, vemos al de al lado que lo está pasando fatal y nos la peta, o sea, es que incluso yo he visto hasta cambios de conversación. O sea, está sacando a lo mejor alguien un tema de algo que le está pasando y los de al lado decir, bueno, sí, tío, pero ahora no vengas con ese... Vamos a hablar de algo alegre. Algo alegre. Sí. Bueno, pues oye, escúchame, si esto es tu colega, tío, pues sí. A ver, yo creo que sí que tenemos que hacer o los experimentos que hacen, que se tira un hombre en medio de la calle y cuando está mal vestido y en plan vagabundo, todo el mundo lo bordea y no le hacen caso, pero se tira uno con traje y corbata y todo el mundo se para. Vaya. ¿No? Es como, es curioso. Mira, el otro día me encontré en la calle a una mamá de las que iban al cole. Mi hijo mayor tiene 21 años, ¿vale? Pues su hija tiene 21 años. Entonces me dice, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues mira, muy bien, va a estudiar enfermería, no sé cuántos. 18 años, perdona, iba a empezar a estudiar en enfermería. Dice, es muy buena niña, dice, es muy buena persona. Digo, ¿cómo me gusta ese concepto? Dice, mira, hace poco salió, de las primeras veces que sale por la noche, uh-huh, y le llega contando a su madre, llegó a casa y le levantó la luz a las 5 de la mañana. Dice, mamá, me ha pasado una cosa hoy. Dice, mira, estábamos en un garito tal y cual y cuando he salido había una chavala afuera, borracha, total coma etílico. Dice, no le hacía nadie ni caso. Dice, cogido, le ha ayudado a recomponerse, he cogido su móvil, le he puesto su cara, he buscado el teléfono de su madre, la he llamado. Hostia. Ha venido su madre, dice, y hasta que no ha estado acompañada de su madre me ha dado 20 veces las gracias. Eso tiene mucho valor. Eso dice algo de una persona. Porque es que hasta eso lo hacemos, lo que tú has dicho. Igual puede estar dándole un ataque al corazón a una persona en la calle. No. Y pasamos de todo. O sea, sí que tenemos que decir, sí, hacer como humanidad cosas, ¿no? Sí, tenemos un poco que volver a las raíces, a lo que realmente somos. Y al final es eso, es humanidad, es amor, es compartir, es solidaridad. Exacto. Sí. Es que esas palabras son... Pero claro, yo también pienso que para poder reflejar eso, tienes que tenerlo. A ver, todos lo tenemos, ¿no? Pero tienes que... cultivarte, ¿no? Sí, decir, bueno, ¿no? De alguna manera, que estar un poco limpio, porque si estás lleno de odio, de ira y de complejos, de baja autoestima, de todo eso, es más difícil poder... Vaya. El otro día, vuelvo otra vez a otra anécdota, tengo una amiga que es enfermera, precisamente, mira, y me decía que la primera causa de muerte ahora mismo en la gente joven es el suicidio. Uf. La primera causa.
y dices, yo eso hace poco lo he vivido, he estado un día aquí en el tanatorio donde en dos salas contiguas había dos personas que se habían suicidado. Hostia puta. Dices, ostras, tenemos que una colleja, lo que estamos diciendo, que tenemos una colleja, porque necesitamos darle más valor a la salud mental, buscar cómo ayudar a estas personas jóvenes a que puedan buscar salidas, ¿no? Uh-huh. No, y ya que los gobiernos y los estamentos no hacen nada, pues gente como tú y como yo, pues podemos aportar algo. Porque al final es un poco es hacerlo desde ahí, diciendo, oye, pues vamos a contribuir, ¿por qué no? En vez de quejarnos, porque siempre estamos diciendo, es que el gobierno, es que no sé qué, ya está, yo no puedo influir sobre el gobierno, sí que puedo influir por lo que yo pueda hacer. Pues al final, si a todos se nos metiera un poquito en la cabeza... Y pusiéramos ahí un poquito, quizá cambiaría la cosa, ¿no? Pues sí. O si hubiéramos un poco a alguien un poco extraño que, oye, ¿de verdad qué te pasa? Porque te noto raro estos días. Porque hay gente que no dice ni pío, ¿eh? No. Que lo vive en silencio y... Sí, sí, gente muy introvertida. Y no quiere entrar ahí, ¿eh? Claro. Y dices, pues bueno, se puede hacer. Pues bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Es decir, que está en mis manos. O compartirlo con alguien que esté más cercano, no sé, si estás en una escuela pues buscar a un profe, o qué sé, si estás en una comunidad buscar a alguien que se relacione más con esa persona, siempre hay alguna cosa que se pueda hacer. Hay una frase muy chula que ahora que has dicho esto, que me gusta mucho de Bono, que dice que no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el mundo en mí. I can change the world, but I can change the world in me. O sea, buenísimo. Ahí está. Ah. Sí, sí. Sí, sí, que al final hemos dicho, está todo dicho, pero no todo de la misma manera. Porque cada uno tenemos nuestra voz. Y cada uno comunica a su manera, transmite a su manera. O sea que quizá tenemos que ir saliendo gente transmitiendo a nuestra manera, porque igual puede llegar de otra manera. Claro que sí, Peter. Nunca se sabe. Claro que sí. Yo pienso que todos... hay mucha gente que viene y te dice, ostras, no, es que esta persona tiene un don. Todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Y esto que estás diciendo ahora mismo me gusta mucho y me voy a quedar con ello. Decir, pues todos tenemos algo que decir a un nivel, con un círculo alrededor de personas que se sentirán, como hemos dicho antes, más reflejadas en nosotros. Sí, porque al final cada uno tiene su... Y que le demos una vuelta, es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos compartir todavía más, no? Es decir, que... Sí, y hablarle a esa persona, porque no podemos gustar a todo el mundo. Muy bueno. Pues mira, si hacernos nuestro, ¿sí? nuestro oyente ideal. Sí, sí, eso es una cosa que tenemos que trabajar, por supuesto, pero... ¿Tú eres nuestro oyente ideal? Si hay alguien que se está escuchando reflejado, nos gustaría que nos escribierais, porfa, a nuestro Instagram, sin expectativas /. Sí, ¿no? ¿Es así? Yo ya no me acuerdo, pero bien. ¡Qué desastre! Sí. Pues sí, Peter, me ha gustado mucho esto último que has dicho y creo que es perfecto para que nos quedemos con ello, ¿no? Pues ya está. Con nuestro cuando haces cosas... Pasan cosas. Pues date una vuelta de qué es lo que tú puedes aportar todavía... A tu entorno, a tus círculos, ¿no? Y hazlo. Claro. Pues sí, genial. Pues sí. Muy guay, me ha gustado mucho, compi. Pues bueno, nada. Un besito a todos. Muchas gracias, Yago, por estar ahí al lado. Besito, nos vemos en el próximo. Chao. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.